La Villa de la Orotava, municipio histórico donde los haya en el corazón del norte de Tenerife, reunió a 15.000 visitantes en la segunda Feria Internacional del Deporte de la Orotava, la Infinity Sport. Segundo año donde estamos haciendo esta feria, de la que se hizo en el año 2015 a hoy, pues hemos creo que aumentado por 10, por 20, por 30. Hay gente, hay una actividad plena y sobre todo pues que este año pasamos de esos 50 stands. ...12 horas de deporte ininterrumpido... ...y 50 actividades para todo tipo de públicos... ...charlas, talleres y muchos juegos. Infinity viene precisamente por el tema de... ...el número ilimitado de deportes que exponemos en la feria... ...y precisamente por el hecho de no limitarnos... ...no tenemos fronteras... ...cualquier deporte lo puede practicar cualquier persona... ...y eso es precisamente lo que queremos". Deportistas reconocidos como el nadador Chicho Báez, el halterófilo olímpico Andrés Mata, el corredor de montaña Christopher Clemente o el futbolista Juan Carlos Valerón fueron parte importante de la feria trasladando a los más jóvenes sus conocimientos y experiencia. Estos eventos contribuyen muchísimo al ciudadano de a pie a que conozca deportes que quizás no va a oír por la tele o en medios comunes y que vengan y se pasen y tengan un entorno más familiar donde pueden pasar la tarde con sus hijos o sus sobrinos, me parece espectacular. Muy interesante y la verdad que descubriendo nuevos deportes y bueno, respirando deporte por todos lados y entonces estoy en el medio que me gusta, vamos. Yo soy de los que piensa como mucha gente, ¿no?, que al final el deporte profesional, el deporte que tiene más llegada, sale de aquí, de la calle, ¿no?, de los pueblos, de los barrios. Por eso yo creo que es muy importante seguir apoyando al deporte de la calle, al deporte base, en los colegios, en los clubes, en las instituciones, en la sociedad. Cabe destacar el lado solidario del evento con la marcha a favor de Lian Fumero o la recaudación de fondos con el objetivo de que Norberto Chávez tuviera un nuevo handbike. Uno de los momentos estelares fue el récord Guinness que intentó Miguel Ángel Castro, ciclista indoor con multitud de récords en su haber y que logró batir en la Infinity Sport el récord Guinness de bicicleta indoor en 4 horas, logrando una marca de 443,13 kilómetros que superó ampliamente el registro anterior. Material deportivo, nutrición, fisioterapia, entrenamiento, salvamento y socorrismo. En la Feria Internacional del Deporte de la Orotava, la Infinity Sport. El deporte en mayúsculas fue el protagonista. Canarias posiblemente está cogiendo un cuerpo de algo serio, de algo hecho desde un punto de vista serio y sobre todo que esto deja claro que hay que seguir apostando, que aquellas empresas jóvenes tenemos que apostar por ello porque las cosas que ponen en marcha salen bien siempre. Por tercer año consecutivo, la capital majorera reunió a cientos de corredores con motivo de la tercera edición de su media maratón,
que por primera vez se celebró en horario nocturno. En la BP Ultimate Active Media Maratón Puerto del Rosario, 8 y 21 kilómetros fueron las modalidades previstas de competición, además de la novedad en esta edición de una marcha solidaria de 3 kilómetros en una fecha en la que la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer adelantó la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, haciéndola coincidir con la Media Maratón Puerto del Rosario para lograr llegar a un mayor número de personas. ...650 corredores llegados de diferentes puntos del archipiélago... ...se citaron en la céntrica Avenida Miller... ...para disfrutar de la fiesta del running... ...portando cientos de artefactos luminosos... ...y creando una serpiente multicolor en la noche majorera... ...a lo largo de todo el trazado. ¿Quién se trata de ese arco? ¡Que alguien saliera para comenzar! ¡Con la verdadera fiesta del deporte, la solidaridad... ...la música y la luz aquí en Puerto del Rosario! La media maratón contó con los mejores del archipiélago en la distancia, los conejeros José Carlos Hernández y Aroa Merino. La carrera coincidía además con las fiestas del Rosario, por lo que las calles rebosaban de público que animaba y jaleaba a los corredores. El olímpico lanzaroteño, con un ritmo infernal de 3:15 el kilómetro, se despegó nada más comenzar la prueba de sus rivales, pulverizando el crono y parándolo en 1 hora 7 minutos y 39 segundos para vencer en la capital de Fuerteventura. A casi 7 minutos llegaba el segundo clasificado, Óscar Rodríguez, quedando la tercera plaza para Mustafa Butalam. A escasos 9 segundos del tercer clasificado masculino, Aroa Merino, quien en esta temporada ha batido el récord de Canarias de media maratón en 2 ocasiones, venció en Puerto del Rosario con 1:15:23. Patricia Herrera fue segunda y Zafira Delgado completó el podio femenino. En la carrera corta, Aridane Hernández se proclamó vencedor con 27:41, seguido de Rafa Trinidad y Pablo López. En mujeres, primera plaza para Ana Toral, que rememora su victoria del año pasado, seguida de Nerea Pérez y María Soya. El atletismo fue una nota de color en las calles de Puerto del Rosario, donde la fiesta siguió luego con música en vivo y donde, además de los atletas, el protagonismo lo tuvo el lazo rosado de la lucha contra el cáncer de mama en la BP Ultimate Active Media Maratón Puerto del Rosario.
pues empezamos con las distintas carreras por alevines, juveniles, infantiles y tal. Y entre esas carreras estaba la carrera de inclusión, donde iban los niños de especiales de La Palma, nuestros niños que salieron corriendo después con todos los demás que habían hecho las carreras. Es la tercera vez que corro la Cabra Trail y si repites es por algo, ¿no? Y aparte el recorrido, que es muy recomendable y muy y precioso, no sé, el ambiente que hay aquí y cómo me trata aquí la gente. Esta no es una ultra, es una maratón, pero se vive algo parecido, ¿no? Es un ambiente brutal de trail y recomendable 100%. El sábado a las 8 de la mañana se daba la salida de la modalidad de 42 kilómetros desde el Ayuntamiento de Punta Llana. Desde el centro de Punta Llana, los primeros kilómetros son de bajada continua llegando hasta la costa, donde en el kilómetro 5 se llega a la primera subida de la jornada, 2 kilómetros de ascenso. Más difícil correr aquí que correr en otra isla. A nivel pues, de subida, de bajada, es mucho más difícil, más técnico, como se dice. Los corredores de 21 kilómetros salvaban durante el recorrido un total de 2.485 metros de desnivel acumulado en un trazado rompepiernas de continuas subidas y bajadas. Es a partir del kilómetro 10 cuando comienza de verdad la carrera. Se sube desde la costa hasta los 1.400 metros de altura en el kilómetro 30 y de allí una bajada larga y continua con dos repechos antes de llegar a la línea de meta. En la Cabra Trail Copa Spar Pro-Nep, la victoria sería para Víctor Concepción, que vencía en Punta Llana con 1:47:14. Segunda posición para el líder de la Copa Spar, Antonio Martín, y tercera para Cristo Quintero. En Féminas, nueva victoria dentro de la Copa para Ana Begoña González, con 2:30:05.
A 2 minutos llegaría la segunda clasificada, Yaisa Reyes. La tercera posición recayó en Morella Martín. Bueno, pues la carrera hoy todos sabíamos que era un rompepiernas porque teníamos 5 subidas bastante duras, con sus respectivas bajadas bastante pronunciadas, y había que usar mucho la cabeza, utilizar la estrategia y conservarse hasta el final para mantener un ritmo constante. Y bueno, fue la verdad bastante, bastante dura, pero al final conseguí un buen puesto, quedé primera y estoy muy contenta. En la modalidad larga de 42 kilómetros, los hermanos Ovalla fueron los grandes dominadores de la carrera. Santi fue el ganador con 4 horas, 30 minutos y 46 segundos, quedando Samuel en segunda posición. Geray Rodríguez acompañó a los hermanos asturianos en el podio, quedando tercer clasificado. En mujeres, victoria para Aurelia Pérez, seguida de Sandra Moreno y Eva Hoffman. La verdad que me vine ahí arriba con los ánimos de la gente, y cuando me di cuenta ya me encontré solo. Y ya fui solo toda la carrera, y la verdad que bueno, al final sí iba un poco ya tocado, lógicamente, pero bueno, muy contento con cómo fue la carrera y lo bien que me encontré. Con la 7ª edición de la Cabra Trail en Punta Llana, la siguiente parada de la Copa Spar Pronep será el 13 de noviembre en Punta Gorda con motivo de la Traviesa Trail. Para Gran Canaria Accesible ha sido una gran satisfacción poder colaborar y participar en esta travesía nado de Maspalomas. Cualquier evento que fomente la inclusión social, como ha sido esta travesía nado, que se ha mojado de verdad a favor del deporte adaptado. La experiencia ha sido fantástica, ha sido muy gratificante compartir ese momento de la salida, ver la cara de alegría después del esfuerzo, sobre todo de haber conseguido la meta. Una meta que simboliza la inclusión social, y ver esa cara de satisfacción por el objetivo conseguido nos devuelve a Gran Canaria Accesible nuestra razón de ser y nuestra razón de estar en esta travesía nado. Haciendo un balance de la travesía Maspalomas desde la perspectiva de Canaragua, tenemos que decir que ha sido una vez más un rotundo éxito de participación, un rotundo éxito de organización, y estamos muy, muy satisfechos. Además, con el carácter solidario que Canaragua le da a esta prueba, ayudando pues con 2 kilos de comida con cada participante que nada la prueba. Que se organice este evento en el cual pueda haber una especie de reconocimiento a todos los que han participado y han conseguido que esta travesía tenga tanto éxito, pues ha sido una brillante iniciativa. Bueno, después de la clausura de este 5º aniversario de Travesía a Nado a Maspalomas, damos ese último paso principalmente para agradecer a todos los que han podido estar esta nueva edición con nosotros, empujando para que este proyecto continúe adelante, no solamente con el agradecimiento para todos, sino también presentando la fecha para el 2017 y esa nueva imagen mucho más internacional, en este caso con ese Maspalomas Open Water para el 16 de septiembre del 2017. El próximo año continuaremos, si cabe, mejorando un poquito más en algunos apartados, quizás sorprendiendo, que quizás es la parte que más nos entusiasma en el desarrollo de esta producción como Travesía Maspalomas, en este Maspalomas Open Water para 2017. Y sin lugar a dudas continuaremos con los retos que muchos se plantean, como esa distancia de 7400, la prueba más promocional o quizás la más participativa, porque es una distancia golosa y en la que todos disfrutan, es la de 2000 metros.
y continuaremos apostando por la parte de accesibilidad y en este caso por la parte más solidaria con la distancia de 1000 metros, que para nosotros es la niña pequeña, pero sin lugar a dudas que es la prueba con más cariño. Vamos.